Antes de empezar, te quiero contar algo nuevo que llegó a Despertando Podcast y que me tiene demasiado emocionada. Creamos un lugar en el que vamos a poder estar más cerquita de ti y acompañarte más allá de estos 5 minutos que compartimos en la mañana. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Calma Club, un espacio creado especialmente para ti que nos escuchas todos los días, en el que encontrarás contenido y herramientas exclusivas para seguir acompañando tus días. Podrás interactuar y conocer a más personas que empiezan su día con Despertando, pedirnos episodios personalizados y además podrás escuchar nuestros episodios 100% libres de anuncios. Únete a nuestro Calma Club entrando a calmaclub.dudasmedia.com o en el link que encuentras en la descripción de este episodio y vive la experiencia de Despertando Podcast a otro nivel. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero comenzar recomendándote un hábito que ha sido muy importante para mí: escribir para ordenar mi mente, para reconocer mi progreso y analizar lo que sucede en mi entorno. Darte la oportunidad de poner en papel todos esos pensamientos y recuerdos acumulados puede ser algo muy revelador, porque nos ayuda a tomar conciencia de estas cosas que a veces damos por sentado. Hoy te quiero compartir algunos aprendizajes y conceptos que descubrí hace poco mientras escribía. El primero tiene que ver con la importancia de cuidar a las personas que te rodean. Si bien es importante mantener una buena relación contigo, las personas a tu alrededor juegan un papel fundamental en cómo se desarrollan tus días. Así que cuídalas y dedícales tiempo de calidad. Es fácil perdernos en la rutina diaria y olvidarnos de checar cómo están las personas que más queremos. He aprendido que a veces un pequeño gesto, como enviar un mensaje para preguntar ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día?, puede significar mucho. Al cuidar y atender a quienes amas, también te cuidas a ti. Otro aprendizaje importante que reflexioné es que siempre hay oportunidades para aprender de nuestros errores. A veces nos castigamos demasiado al equivocarnos. Pero si separamos el error de esa carga negativa, lo convertimos en una herramienta poderosa para volver a intentarlo. Por eso te animo a que no temas a equivocarte. Intentarlo y fallar, aprender y crecer, es mucho mejor que quedarte con las dudas y los hubiera por no haber dado un paso adelante. Y el último aprendizaje que plasmé en el papel y sobre el que quiero reflexionar, es el amor. Sí, el amor. Si bien es cierto que a veces el amor aparece cuando y donde menos lo esperas, también he comprendido que es válido tomar iniciativa para encontrarlo. No desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde un lugar de seguridad y plenitud. Queriendo compartir con alguien más todo lo que has crecido. No hay vergüenza en buscar activamente el amor. Conocer gente con ese fin, porque ¿cómo llegaríamos a esos momentos espontáneos y lugares desconocidos si no nos atrevemos a explorar? Así que te invito a salir al mundo en busca de todo lo que deseas, a equivocarte, aprender y volver a intentarlo tantas veces como sea necesario. Y en esa búsqueda, no olvides llevar contigo a tus seres queridos, a esas personas que te apoyan incondicionalmente en tu camino. Y recuerda que a veces la mejor herramienta para reflexionar sobre todo lo que está sucediendo en tu vida es tomar lápiz y papel y plasmar honestamente todo lo que tu mente te quiere decir en este momento.
Escucha todo lo que hay en tu interior porque ahí guardas lo que realmente necesitas para ti. Gracias por acompañarme hoy. Espero que tengas un día increíble.